termina traicionándolo. Buena acción de Messi, va Leo. Va Messi, encara Messi. Sigue Leo al arco. ¡Gol! ¡Gol! Argentino, 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 genio, fenómeno, ídolo, maestro. ¡Qué golazo de Messi! Uno más y no pedimos más. Aparece Leo, aparece Messi. Lo gana Argentina 4-3 a 5 minutos del final. ¡Qué lindo que es ganarle a Brasil! Lo hizo Messi, 3 de él. El fenómeno, la metió en el ángulo. Gana Argentina 4-3, estimado Diego Latorre. Bueno, no me parezco del Barcelona. Y encima le hago 3 goles a Brasil. Mira la marca de Messi, que cuando encara se mueve el piso, el estadio, los rivales, la gente. Qué bárbaro. Las huellas que deja por el suelo. ¿Qué hace Messi? Primero se deshace de su adversario, de Marcelo, contra la raya. Y después va cortando la cancha. Y cuando ve que puede estar más limitado, porque el lateral se había parado y el central lo estaba custodiando, acá se lo había casi emparejado, saca el chanflazo y la pone en un ángulo. Andate. Date al vestuario, ya está. Ya está. Al vestuario directo. Después de al vestuario. Sí. Váyase. Bueno, señores. Hat-trick de Messi. El tiro libre, claro. Le quedaba chico. Diego, estos partidos reconcilian al hincha con la camiseta, con la selección, con ese sentido nacionalista y con ese amor que tenemos por la celeste y blanca. Así que. Y esa necesidad de autocrearnos a veces ídolos. Acá tenemos uno que ha dado sobradas muestras. Ahora, si le pedimos que gane un mundial él solo, y bueno, no es justo. Tiraron todos los muchachos. Sí. ¿Viste cómo le quedó picando perfecta para empalmarla con la parte interna del pie?